Vamos a comenzar haciendo una cadena para fijar a la tela. Ahora voy a hacer tres cadenas. Una. Dos, tres, y fijamos con punto bajo. Nuevamente hacemos tres cadenas y un punto bajo. Tres cadenas y un punto bajo. Ahora voy a tejer cinco cadenas. Una, dos, 3, 4, 5. Y las voy a fijar a la tela dejando el mismo espacio que fui dejando en los puntos bajos anteriores, que sea aproximadamente el espacio para 3 cadenas. Ahora voy a hacer 3 cadenas y fijamos con punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Giro la muestra. Cargo una vez el gancho y en estas 5 cadenas de aquí voy a tejer 4 puntos altos. Separados por 3 cadenas cada uno. 3 cadenas, un punto alto. Este va a ser el segundo punto alto. Tres cadenas y hacemos el tercer punto alto. Tres cadenas y hacemos el cuarto punto alto. Ahora voy a hacer 3 cadenas y las voy a fijar en este punto bajo con un punto bajo. Nuevamente hago 3 cadenas y las voy a fijar en el siguiente punto bajo con un punto bajo. Ahora voy a girar la muestra y en cada uno de estos espacios debo de tener voy a tejer 4 puntos altos. Estos dos que tengo aquí van a contar como los dos primeros puntos altos que deben de haber en este espacio, o sea que aquí ya solo voy a tejer 2 puntos altos más. Cargo una vez el gancho y voy a tejer
1, cargo nuevamente y voy a tejer el segundo, que en total son 4. Ahora hago 3 cadenas, cargo el gancho y en este siguiente espacio nuevamente voy a tejer 4 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Hago 3 cadenas, cargo el gancho una vez y en este espacio nuevamente voy a tejer 4 puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Hago 3 cadenas y nuevamente 4 puntos altos. Llevo 2, 3, 4. 3 cadenas y en este espacio nuevamente 4 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora el cuarto punto alto no lo voy a tejer en este espacio, sino que aquí en medio. Cargo y aquí en este espacio entre la tela y el punto bajo voy a tejer el último punto alto de este grupo y fijo a la tela con punto bajo. Y así se nos va viendo esta vuelta. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Las voy a fijar en la tela con punto bajo. Aquí voy a girar la muestra. Ahora voy a cargar el gancho una vez y voy a tejer aquí 2 puntos altos. 1, 2. Ahora voy a hacer 4 cadenas y nuevamente voy a tejer 2 puntos altos en este mismo espacio. 1, 2. Cargo el gancho una vez y me voy a pasar a este espacio y voy a tejer 2 puntos altos. 1, 2, 4 cadenas y nuevamente 2 puntos altos en este mismo espacio. 1, 2. Cargo el gancho y en este siguiente espacio voy a tejer 2 puntos altos.
1, dos, hago cuatro cadenas, y nuevamente dos puntos altos, 1, dos, cargo el gancho una vez y me vengo a este siguiente espacio, voy a tejer dos puntos altos, 1, dos, cuatro cadenas y nuevamente dos puntos altos, 1, dos, y este lo voy a fijar a este punto bajo con punto bajo. Ahora giramos la muestra y ahora voy a tejer 5 puntos altos en este espacio. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahora hago tres cadenas. Y en este mismo espacio voy a tejer nuevamente 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. En cada espacio de los que tenemos aquí vamos a estar haciendo lo mismo. 10 puntos altos separados por 3 cadenas en la parte central. Cargo aquí una vez y ahora aquí voy a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Hago 3 cadenas y nuevamente 5 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Cargo el gancho y en el siguiente espacio hacemos lo mismo. 1, 2,
3, 4, 5, 3 cadenas y nuevamente 5 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Cargo el gancho y en este siguiente espacio vamos a continuar haciendo lo mismo. Comenzamos con 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Hago 3 cadenas y 5 puntos altos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Estos últimos 5 puntos altos los vamos a fijar en este punto bajo que tenemos aquí. Pasamos el gancho entre la tela y el punto bajo y lo fijamos. Y así se nos va a ver nuestro primer motivo. Así se va viendo hasta ahorita esta puntilla. Como pueden ver, es bastante fácil pero muy bonita. Voy a continuar tejiendo y les muestro cómo se ve cuando ya tenemos más de un motivo tejido.